Gracias, señor presidente. Bueno, y yo quería felicitar a la doctora Anda porque en realidad toca un tema que a mí me apasiona, ¿no? Yo ya apunto aquí dos palabras que son visibilidad y marketing, ¿no? En las que trabajo de forma notoria. Y porque realmente en España no hemos sido capaces, que tanto en México también echamos en falta eso, de vender un poco el trabajo que hacemos en las bibliotecas. Parece que ahora hemos despertado, entonces este tipo de trabajo nos ayuda realmente a dar valor a todo ese trabajo que estamos haciendo como bibliotecarios. Por supuesto, también felicitar a María Teresa Fernández Bajón y al profesor José López Yepes, porque conozco hace tiempo ya a la doctoranda y sé la inquietud que siempre ha tenido por acabar su tesis, tanto aquí como en México, y yo sé que los dos le han guiado fluente. Si me permite, yo voy a incidir un poco más en el capítulo 3, que es el que yo manejo más en torno a los temas de medios de comunicación, y como en la mesa aquí hay expertos que saben mucho más que bibliotecas que yo, pues seguro que le harán algunas recomendaciones. Yo simplemente voy a hacer una serie de comentarios y tres preguntas que no se perfilan mucho en la tesis, pero que sí que me gustaría que, pues, usted las pública las tuviera en consideración. Yo creo que en líneas generales la tesis es un, o presenta un estudio interesante de la relación que tienen los medios de comunicación, con, especialmente los periódicos, y lo que usted nos decía, los periódicos electrónicos con la biblioteca. Es un trabajo que es frecuente en España, pero no lo ha sido tanto en México. Nosotros que tenemos una trayectoria de estudio y de investigación en los propios medios, pero yo, por lo menos de lo que conozco en México, no es tan abundante, ¿no? Y sobre todo porque decía que en México los medios de comunicación están un poco más al margen de la lectura de las bibliotecas. Y yo creo que entonces trabajos como el suyo, si se publican, y espero que sí, que tengan repercusión, que usted mismo se relacione con los medios para dar a conocer parte de su trabajo, pues le va a permitir de alguna forma, pues, que tener mucha más visibilidad, ¿no? Puesto que sobre todo la prensa que yo conozco de México tiene que ver más, pues, se centra más en ámbitos políticos, económicos y financieros. Y la parte cultural la va siendo importante en esas separatas que nos presentan los periódicos mexicanos, pero sigo creyendo que hay que reforzar mucho más. En todo caso, me parece una propuesta arriesgada, porque las referencias que usted presenta de los medios de comunicación a través de la prensa no son abundantes. Yo le digo que incido sobre todo en aspectos de medios de comunicación, que es mi especialidad, y casi siempre aparecen con un tema polémico, ¿no? Y la cultura también ofrece otros aspectos. A mayores le diría que este planteamiento sirve para abrir nuevos caminos para que los medios tengan también una consideración mayor con las bibliotecas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la relación es viceversa. Lo mismo que estamos esperando que los medios den una imagen buena de las bibliotecas, que las bibliotecas también tengan una relación mayor con los medios. Hasta ahora toda esa relación se centra en colocar allí los periódicos y poco más, ¿no? ¿Cómo se valora realmente dentro de la biblioteca? ¿Cómo se apoya los medios? Y no sé qué dirán luego los expertos en bibliotecas, pero yo creo que es una de las secciones más consultadas del juego de la biblioteca. Los jubilados, la gente que necesita trabajo, pues van allí y consultan constantemente los periódicos, ¿no? Entonces yo creo que esa relación es de ida y vuelta. Con respecto a los fundamentos teóricos de los modelos de comunicación que usted nos presenta, yo creo que están bien, se sustentan autores de la TAE Lazas, Fer, Merton, Melmi, que son realmente citados y que nos dieron en esta facultad con mucha frecuencia. Me chocó porque no encontré definiciones de qué es un periódico. Probablemente todo el mundo sepa qué es un periódico, pero si estamos hablando de medios de comunicación y de periódico, pongamos una definición de qué hay. Entonces me chocó un poquito, ¿no? A pesar de que usted utiliza el concepto de multiperiódicos, pues que yo hace años ya propuse. Se estudia la imagen del periódico o la de la biblioteca, pero es preciso formular una o varias definiciones, o me parecería que enriquecería un poco. La primera consideración es que no me queda claro la diferencia entre el 1.112 y el 1.21 en los medios de comunicación. En el primero se trata el periódico y su relación con la biblioteca, y en el 1.2.1 los medios de comunicación. Pero sería mejor que se estudiara el concepto general de medios, es decir, cómo nacen, cómo se originan y cómo se desarrollan el periódico y luego la relación que tiene con el resto de los medios. Si bien la Holanda cita un buen trabajo de Gómez Hernández y Saorín Pérez, que lo ha sustentado en la presentación, hay quien
caso de España, la biblioteca de los medios de comunicación hace referencia también al cine y a la prensa, y aquí hay algún especialista como el profesor Alfonso López Yepes, el profesor del Valle, y hay otros medios también, como serían la radio, la televisión y la publicidad. Me preguntaba que por qué no los ha contemplado, aunque fuera de pasar. Ya sé que el título se refiere exclusivamente a la prensa, pero a veces, sobre todo en la sociedad actual, los medios son, el concepto multimedia es global, es decir, yo ya, la mayoría de los grupos de comunicación tienen periódico, pero tienen dos o tres cadenas de radio, de televisión, ya no es el concepto de hace 20 o 30 años que estaban totalmente separados. En su favor, en el último capítulo se relacionan estos términos, incluido el de marketing y relaciones públicas. Sobre todo porque en los comienzos de la tesis se trata de desarrollar el tema de la imagen corporativa, y le felicito porque si usted es a uno de los grandes factotum, como es Costa. Sin embargo, en el siguiente capítulo sí se considera la fotografía como un medio de comunicación y además muy importante para las bibliotecas, ya que disponen de importantes fondos. Me habría gustado que tuvieran en cuenta todos esos conceptos de, primero, definir qué es la prensa y luego una, dos párrafos, tres, de la relación que tienen el resto de medios. Quizás es un poco, pues, el haber vivido muchos años en esta facultad y esa relación que tenemos entre los medios. Esto tómelo como algo del futuro, porque no recuerdo bien si cuando usted había cerrado la tesis había funcionado, pero cuando usted analiza la fotografía en los periódicos digitales, pues no sé si le dio tiempo a tomar como referencia un artículo reciente que expusimos en el séptimo seminario hispano-mexicano sobre este tema, con un análisis exhaustivo para la doctoranda, debería considerarlo. Digo que quizás la tesis la tuviera cerrada, pero se lo recomiendo, lo digo porque en ese trabajo hice con el profesor Sánchez Tijil, exponemos casos prácticos también en el análisis de la fotografía en los medios de comunicación. Es un trabajo en el que estuvimos analizando cuatro de los periódicos más importantes de España, la fotografía que tenía, y bueno, le puede resultar también interesante. En el 5.2, con respecto al método de análisis de contenidos, según se indica en este capítulo por parte de la doctoranda, cito textualmente, comillas, el presente capítulo tiene como finalidad analizar las características de las noticias periodísticas recuperadas en los periódicos seleccionados bajo el método de análisis de contenido, por lo que se explica brevemente qué es lo que se pretende, así como el proceso de selección de noticias y el instrumento elaborado para análisis. Cierro comillas. Bueno, pues en este sentido, y yo creo que tener en cuenta procesos de análisis de medios ya realizados, pues son un referente a considerar por parte de la doctoranda, o sea que me ha parecido bien, y de alguna forma sustentaría aquello que habíamos echado en falta con anterioridad. Tres o cuatro consideraciones más para que tengan en cuenta. Para el tiraje de los periódicos, en España existe un organismo que se llama el Estudio General de Medios y la OJD, o Oficina para Justificación de la Difusión, que son realmente dos organismos muy fiables, o más fiables que la rueda de la fortuna propuesta. Entonces, que los tengan en cuenta porque están muy bien valorados y considerados. Me han parecido muchas conclusiones, algunas se podrían refundir, pero no quitaría, quiero decir que algunas ideas han repetido, pero se podrían refundir. Sí que quitaría una cosa. Usted cita como referencia a monografías.com. Y es un sitio, de verdad, y además nos deja el enlace, yo creo que no es muy recomendable para una tesis. También podríamos decir en ese sentido, bueno, pues a lo mejor tampoco lo es, no sé, Wikipedia. Quiero decir que monografías.com son sitios donde la gente coloca cosas y donde realmente no, la mayoría de las veces no se contrasta, ¿no? Entonces me ha chocado pues ver una referencia a monografía. Yo creo que eso mismo se puede encontrar también en otros sitios. Bueno, pues, aunque le parezcan muchas cosas, en resumen, la tesis ofrece una visión muy actual, excepto en algunos temas sobre la biblioteca y los medios, y yo creo que sus propuestas y las que nos ha presentado ahora, en su presentación, son viables y aplicables en un futuro. O sea que cuente con mi voto favorable y simplemente hará tres preguntas que no me quedaron claras en el tiempo que me dio a leer de la tesis. La primera es, ¿qué apoyo tiene la biblioteca en los medios de un país
donde esos medios tienen una carga política muy importante y la cultura no la tienen como factor principal. La segunda, le quería preguntar si lo ha considerado una tesis o cómo lo podríamos reflejar, porque lo cita con cierta frecuencia, ¿qué actividades culturales se ven reflejadas en los medios? Es decir, hay exposiciones de fotografías, hay cuentacuentos, hay lectura de poesía. Eso, ¿por qué no se refleja más en los medios de comunicación? Y la tercera tiene que ver con esta segunda. ¿Cuántas bibliotecas en su país, o alguna de las que hayan analizado aquí, tienen un departamento de comunicación? O al menos una persona que ejerza las tareas de marketing, de dar a conocer cada una de las actividades. Entonces, si luego... Gracias. Bien, muchas gracias. A continuación interviene doña Rosario Osuna Alarcón, de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. Buenos días. Gracias por haberme invitado a este acto académico y felicitar en primer lugar a la doctoranda por haber llegado hasta aquí, a sus directores, a la profesora Fernández Gajón y al doctor López Yepes. Y agradecer nuevamente a la Universidad Complutense y en su departamento de Economía y Documentación por esta oportunidad de formar parte de este acto académico común. En primer lugar, bueno, me sumo a lo que mi antecesor, el profesor Marcos Recio, ha concluido con la posibilidad del departamento de comunicación dentro de nuestras bibliotecas, que recogería todas estas investigaciones y todos estos trabajos y son tan necesarios, pues, después de estas inversiones realizadas, de difundir, ¿no? Que mejorará efectivamente la imagen pública que se tiene de nuestros servicios, sistemas de información bibliográficos más ampliamente denominados, ¿no? Más que el concepto exclusivamente de la biblioteca, que considero que es una de las cuestiones que vamos a comentar, ¿no? Un poco ampliar este trabajo que, como la doctora Anda ha dicho, pues es un trabajo en construcción y que debería de ir por ahí su próxima ampliación, sus próximos trabajos, como considero que podría aportar perfectamente un estudio más amplio y más general de todos los servicios de información al ciudadano que bueno, ya comentaremos. Pero empezar primero por los comentarios a la tesis, por destacar la estructura y la organización de la misma, que por supuesto es un trabajo planificado desde su inicio, y esto los directores supongo que tienen algo que ver. La elección del tema también me parece muy oportuna, al igual que mi antecesor, el profesor Marcos Becio. Es un tema que nos pone encima de la mesa los problemas a los que nos tenemos que enfrentar desde diferentes puntos de vista, todos los que nos dedicamos hoy a, de alguna manera, pues incluso en el ámbito de la educación, ¿no? A formar pues bibliotecarios, que también la demanda profesional pues se debe de ajustar, esa demanda de la sociedad de estos profesionales pues está muy relacionada, como vemos, con la formación que les proporcionamos en nuestras aulas. Por tanto, en primer lugar, destacar eso, la elección del tema y la estructura de la misma, ¿no? Me parecen, además, que los objetivos de la investigación quedan expresados claramente desde el principio y resultan muy pertinentes para el momento actual. Destacando esa necesidad, ¿no?, de nuestras bibliotecas de contar con servicios de difusión, de resultados, de servicios de comunicación, etc. Bueno, también destacar la metodología seguida, además de las fuentes consultadas con los comentarios que le ha hecho mi antecesor, que es una cuestión que vamos a tener que empezar a plantearnos todos ya porque nos pasa, ¿no?, con el tema de Internet, que citar Wikipedia o otros servicios de este tipo, pues nos lo estamos cuestionando nosotros mismos a la hora de usarlo también y de citarlo y bueno, ¿qué podemos hacer con el tema de las fuentes? Que ya nos dirá la profesora doña Gloria Carrizo cuando ella es una especialista específicamente en esto. Bueno, en cuanto digo, la estructura de trabajo me parece muy completa y la metodología seguida también me parece muy adecuada para los propósitos del mismo. El análisis de contenido para la investigación es un método específicamente para este tipo de trabajo y que en este caso ha llevado
a la doctoranda a conseguir una serie de conclusiones muy interesantes. El análisis de contenido que, como la doctoranda puntualiza, es desde ya desde mediados del siglo XX, pues está relacionado específicamente más con un análisis cualitativo que con un análisis meramente terminológico, en el puro sentido de contar las palabras, que luego haremos un poco de hincapié en el tema terminológico, que también el profesor Marcos Recio ha puntualizado alguna cuestión, pues conceptos de una prensa multi, no sé qué, que es como la ha denominado exactamente. De esa cuestión terminológica me parece importante también que se podría haber abordado, sacarle más partido a esa cuestión. Bueno, en cuanto a las conclusiones de la tesis, destaco todo lo que me apoyo más absoluto a todas esas conclusiones a las que la doctoranda ha llegado a través de su magnífica obra de investigación y sus anexos, y me parece muy destacable todo el trabajo de investigación previo. Y las conclusiones de la tesis, pues adhiero perfectamente a todo lo que ella ha destacado. Sí que me gustaría, que es simplemente dos puntualizaciones, que como dice que es un trabajo en construcción, podría mejorar desde mi modesto punto de vista. Creo que podría haber leído más la imagen de la biblioteca al empleo y a la formación, y paso a explicarme. Las bibliotecas, como dice en las conclusiones la doctoranda, las bibliotecas tanto en España como en México, y por ende la profesión, se enfrentan a un problema de imagen, algo que es aceptado comúnmente de la profesión, pero que la tesis analiza de manera efectiva. Es decir, este problema de imagen nos afecta, y desde mi punto de vista, en el tema del empleo, ¿no? Y no se trata tanto de hablar de intrusismo o de gerencias de otras profesiones o de otras formaciones o de otras disciplinas, sino que nos tenemos que plantear desde el punto de vista de la educación la necesidad de formar profesionales mucho más versátiles y más ajustados a la demanda. Por tanto, tendríamos que plantearnos, y eso que acabamos de pasar en el caso español, una auténtica reforma, pero plantearnos para las evaluaciones de esta reforma que vendrán, están por venir, pues la mejora de esta educación, la necesidad, por ejemplo, de aumentar los créditos relacionados con la informática. Bueno, pues esto es lo primero que le quiero puntualizar pues a la tesis, ¿no? Relacionar el tema de la visibilidad con el tema de la inversión, con el tema de la formación y, por tanto, con el tema del empleo, ¿no? Y para poner muchísimo más hincapié, hacer hincapié en que la visibilidad, ¿qué objetivo tiene? Pues tiene este objetivo de conseguir mejorar nuestros servicios bibliotecarios, ¿no? O sea, hacer más hincapié en el tema del objetivo, ¿por qué mejorar la visibilidad, ¿no? Y la visibilidad está directamente relacionada con la inversión o las políticas públicas que se hagan en torno a la biblioteca o los servicios de información en general, por supuesto con la formación que queremos desde nuestras aulas, esto mejorará el empleo, evidentemente, y la visibilidad de la biblioteca, ¿no? Bueno, esto en cuanto a esa puntualización para hacer como más hincapié en el tema de la visibilidad de la biblioteca, el por qué es necesaria mejorar esta visibilidad, por qué tenemos que invertir y cuál es el objetivo claro de ello. Y luego el tema de terminológico, ¿no? Me hubiese gustado, sé que todas estas sugerencias están ya sugeridas, valga la redundancia, en la tesis, ¿no? Son cuestiones que se me han ido presentando a la lectura de ella. O sea, que solo es que sea como más contundente a la hora de presentar estos resultados. El tema terminológico, pues también comparto con el doctor Marcos Recio, pues esta cuestión, ¿no?, sobre el análisis de contenido. Ha hecho en profundidad un análisis de contenido desde el punto de vista de la lectura de prensa y de la fotografía, pero el tema de la terminología específica, ¿no? En el ámbito anglosajón este tema está muy controlado por los clearing house, como sabemos, y en cambio en el ámbito español, tanto para el ámbito español o el ámbito hispanohablante, pues tenemos estas cuestiones terminológicas que nos confunden tanto, que todos sabemos a qué nos estamos refiriendo, pero que denominamos a las cosas de diferente manera.
más de los que analiza en su tesis, la cuestión terminológica. En uno de los cuadros que tengo que destacar, por supuesto, los anexos, ¿no? Y el cuadro del anexo 7 o el anexo 8 sobre las definiciones sobre análisis de contenido, destacarlo positivamente, pero, por ejemplo, el cuadro 10, cuando habla de los tipos de bibliotecas, pues analiza la biblioteca virtual, ¿no? Bueno, creo que está más admitido el tema de biblioteca digital. Es por ponerle un ejemplo de la cuestión terminológica, que nosotros tendríamos que abogar por asentarlo y por cuidar el tema de la polisemia y la sinonimia, que en este caso no favorece para nada la comunicación ni la visibilidad de la biblioteca. ¿Qué más en torno a esto? Bueno, sus directores son expertos en el tema del control terminológico y les ha preocupado siempre muchísimo por lo que es por el diccionario de terminología de documentación de los comerciantes, su coordinación, y Maite, la directora Fernández Bajo, con todo el tema de la metodología de investigación. O sea, que son temas que le preocupan, que entonces, pues simplemente para añadir ese estudio, ese pequeño estudio terminológico, porque creo que es algo que nos debemos de plantear para conseguir esa visibilidad, esa fuerza, esa potencia que ya tenemos derecho a reclamar, ¿no? Desde nuestras aulas, y que estamos haciendo todo el trabajo en ese sentido con la norma 151.27 de terminología ISO, con todos los diferentes trabajos, y que, por supuesto, sí que recomiendo que veamos qué hacen la gente que lo hace mejor, como en el ámbito anglosajón, que tenemos que recurrir a ellos, un poco de benchmarking, no nos viene mal, pues a la hora de ver cómo usan sus tesauros términos admitidos y términos no admitidos en la cuestión de la profesión. Y creo que nada más, es decir, el tema elegido, como digo, me parece muy relevante. Es hora de sacar pues partido de todas las inversiones que se han hecho y recalcar este tema que le digo, ¿no? La inversión en políticas públicas, por supuesto en educación, está relacionada directamente con el empleo y con la visibilidad de nuestra biblioteca, de nuestros servicios de formación, ¿no? Y por supuesto el tema terminológico, a ver si lo ha tratado, lo ha analizado, para cuidarlo un poco y verlo como un aspecto más dentro de lo que es la visibilidad de la biblioteca, nuestros servicios de formación, que podría ser analizado más ampliamente. Darle la enhorabuena por haber llegado hasta aquí, a usted, a sus directores, y animarme para seguir trabajando. Muchas gracias. Interviene la doctora Luisa Orrera, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer una vez más al departamento que me ha invitado a la defensa de una tesis, y en este caso de una tesis además que está de lleno en una de las partes que yo trabajo, ¿no? Siempre, que es la biblioteca. Quiero empezar mi intervención felicitando tanto al doctor Alda como a sus directores, porque la verdad es que es una tesis que, a pesar de lo que todos le vamos a aportar aquí, es una tesis que ella en sí misma aporta muchas conclusiones en general que pueden ser de aplicación incluso para la futura actuación de los bibliotecarios, de las bibliotecas, etc. No obstante, como esto es una especie de puesta en común, donde cada uno queremos aportar desde nuestro punto de vista, quizá muchas veces excesivamente, ¿no? Porque la miramos con el cristal deformado, ¿no? de nuestra especialización, pues yo le voy a hacer algunas consideraciones, algunas de las cuales pues, pueden considerar negativas, entre comillas, otras positivas, pero que no tienen otra finalidad que tratar de mejorar, si usted lo cree conveniente, pues la futura revisión de esta tesis, bien para su publicación, bien para su posterior desarrollo, etc. Bueno, en primer lugar quiero decirle, reitero de nuevo, que el tema de su tesis me ha interesado muchísimo y por lo tanto su lectura pues me ha generado muchas reflexiones, lo cual quiere decir que es una tesis, como le decía al principio, que aporta mucho. Yo quería, claro, las reflexiones que me ha generado son muy numerosas, pero al menos yo le quería quería compartir con usted tres de ellas. Por ejemplo, el problema de la terminología, que ya se ha tratado anteriormente en nuestra disciplina. Es un gravísimo problema que usted además
analiza en la página concretamente 289, formando parte de la conclusión 2, dice usted literalmente: el uso de una diversidad de nombres para denominar la biblioteca lo que ocasiona es una falta de identidad, más o menos, ¿no? Efectivamente, es un gravísimo problema que no hemos resuelto, como digo, todos somos responsables de esto. Hay como una moda general de no llamar biblioteca a la biblioteca, pero ¿qué importancia tiene para el término que la biblioteca ya no sea igual que hace 100 años? Es que no tiene que ser igual que hace 100 años, pero debemos seguir llamándola biblioteca, esa es mi opinión, ¿no? Sin embargo, luego volveré sobre esto, usted misma cae en la trampa. Es decir, dice muy acertadamente que es un problema de la disciplina, el problema terminológico, pero enlazando con lo que le ha dicho la doctora Osuna, pues al final usted tampoco se pone de acuerdo en algunos términos que aplica a la tipología bibliotecaria. Otra reflexión es que los bibliotecarios tienen, además de sus habituales ocupaciones o misiones, una muy importante, que es la pedagógica. Los bibliotecarios deben ejercer la institución en la que actúan, que sea una universidad, un gobierno autonómico, un gobierno nacional, etcétera, deben ejercer una labor pedagógica importante para transmitir lo que es una biblioteca y que la gente lo conozca, lo cual enlazará directamente con la imagen que se dé de ella en la prensa. A mí me parece que esta labor pedagógica tiene sus cimientos más importantes en la biblioteca escolar. El problema es que, como usted dice, la biblioteca escolar es la menos desarrollada en los dos sistemas bibliotecarios, aunque en España hace usted luego una afirmación que creo que en mi exposición le voy a comentar. Y dice: imagen e identidad deben coincidir, dice usted en la página 10, efectivamente. El problema es que el concepto de biblioteca entre los bibliotecarios está muchas veces muy antiguo, que los bibliotecarios manejan conceptos de una biblioteca casi del siglo pasado a veces. Entonces es muy, muy importante el concepto de biblioteca que tengan los bibliotecarios. Y en ese sentido, la acabo de buscar porque yo no he traído la tesis por evitarme el peso, pero, por ejemplo, usted usa una definición como punto de partida de la biblioteca que incluye en las primeras páginas de la tesis, que es una, dice, tradicionalmente se puede definir la biblioteca como, y utiliza usted una definición del diccionario del doctor López Yepes, que está un poquito anticuada. Yo pensaba que en las páginas posteriores iba usted a dar una definición más moderna, donde estuvieran más presentes las nuevas tecnologías, las colecciones tanto impresas como digitales, etcétera, pero me he quedado con las ganas, porque entonces debe usted cuidar que como punto de partida la puede utilizar, pero usted luego debe aportar, creo yo, una más. Siguiendo con mis recomendaciones, yo tuve el gusto de hacer el informe previo de la tesis, ¿no? Para que pasara los trámites de rigor, ¿no? Yo ahí le decía, le daba una serie de recomendaciones que usted en parte no ha cumplido. Por lo tanto, vuelvo a reiterar otra vez la corrección de notas a pie de página. Se olvida usted siempre de la fecha de consulta, que es tan importante, por ejemplo, en los recursos digitales, ¿eh? Entonces, bueno, esto ocurre y es normal, y bueno, pues hay que reiterar otra vez el repaso, etcétera, etcétera. Por supuesto que tiene usted otras herramientas que deberá también revisar. Ya digo que esto es muy habitual y bueno, pues esto se arregla con revisiones posteriores. Me han hecho gracia algunas, por ejemplo, en la página 13, de repente usted a Martínez de Sousa lo convierte en Martínez de Sousa. O a Milagros del Corral la degrada poniéndole usted el nombre propio con minúsculas, ¿sí? No lo voy a detener en el... Bueno, otra de las consideraciones que quiero hacerle. Yo no conozco a fondo, es obvio, el sistema bibliotecario mexicano. Por lo tanto, ahí puedo ayudarle poco. Pero sí que querría hacer alguna recomendación. En el caso del sistema bibliotecario español, usted ha manejado un artículo mío que ya tiene unos años, ¿no? Y entonces hay que completarlo. Yo entiendo que para un extranjero, para un español, yo como española también lo siento, nuestra organización política del Estado español, de España, es una organización esquizofrénica.
Con lo cual, si a mí me resulta esquizofrénica, pues a usted seguramente le va a resultar mucho más. Y lógicamente, un sistema bibliotecario depende de la organización política del correspondiente país, en este caso España, ¿no? Entonces, usted se ha detenido a la hora de la exposición diciendo que es una exposición muy breve. Yo entiendo que usted no tiene por qué recoger exhaustivamente ni toda la legislación ni todos los aspectos, pero sí hay algunos que no debe usted olvidar por alguna razón. Por ejemplo, habla usted en la página 260 de la tesis de bibliotecas públicas regionales, estatales y municipales. Ahí hay una imprecisión. Realmente las bibliotecas regionales son, para que usted se haga una idea, lo que es, son en las comunidades autónomas nuestras lo que es la Biblioteca Nacional respecto a todo el país. Ejercen esas mismas funciones. Son receptores del depósito legal de la comunidad autónoma, tienen la obligación de hacer la bibliografía de la comunidad autónoma, tienen también la obligación de desarrollar, conservar, difundir, etcétera, la colección de la comunidad autónoma, es decir, un poco el reflejo de la Biblioteca Nacional, pero en la comunidad autónoma. Pero no son bibliotecas públicas, son bibliotecas de investigación. Y le llamo la atención mucho en esto, aparte de por el que es una imprecisión, porque esto sí que puede tener trascendencia a la hora de interpretar los resultados que usted nos da. Dice, aparecen las bibliotecas públicas, la mayoría de las, o sea, la mayor parte de las citas son referidas a bibliotecas públicas. Sí, a lo mejor el resultado no cambiará mucho los datos, pero tendrá que eliminar usted de ahí las bibliotecas regionales, porque no son bibliotecas públicas. La biblioteca de Madrid, la biblioteca de, regional de Madrid, no es una biblioteca pública, ¿de acuerdo? Hay una confusión, o sea, hay una circunstancia que lleva mucho a esta conclusión, y es que algunas de las bibliotecas regionales se encuentran en los edificios de las bibliotecas públicas y muchas veces se les confunde. Por ejemplo, en el caso de Aragón, la Biblioteca Regional de Aragón es una biblioteca de la central de la comunidad autónoma, pero sin embargo comparte edificio con la Biblioteca Pública del Estado. Entonces, insisto en lo que he dicho, nuestra organización es un poco, en ese sentido, esquizofrénica, ¿no? Entonces, tiene usted que aclarar eso. Y ya, en el capítulo de legislación, pues al menos debe usted incluir la ley 10/2007 de 22 de julio de la lectura del libro y de las bibliotecas, que es la última legislación que se ha aprobado respecto a la organización bibliotecaria. Bueno, ya voy a acabar enseguida, ¿no? Otra recomendación, y esta se la hago para la tesis general, general, aunque se la le ponga el ejemplo de la página 85, dice usted, existen algunas coincidencias en cuanto al desarrollo de las bibliotecas en los dos países, principalmente con relación a su problemática. Insuficientes bibliotecas públicas, inexistencia de la figura de bibliotecas escolares, etc. Dice, y entonces yo le sugiero a usted, dice, cuando dice que son pocas, me gustaría que hubiera incluido algún dato numérico, porque eso queda muy en el aire, eso es opinable. Es decir, tal y como lo expone usted, dice, son pocas, pero ¿por qué son pocas? Cite usted cuántas hay por habitante, etc. En España tenemos muy buenas estadísticas en ese sentido, ¿eh? Puede usted consultar. Y vuelvo otra vez a lo que le había dicho al principio, ¿no? El problema de la terminología y de la evolución de la biblioteca, ¿no? Me sumo otra vez de nuevo a lo que ha dicho mi compañera, ¿no? A lo largo de la tesis, precisamente usted que dice que es un problema de la terminología, pues aparece biblioteca virtual, biblioteca digital, indistintamente. Me gustaría que usted que optara usted por un término, y también le pediría en ese sentido que incluya alguna definición propia, o pero con la que usted esté de acuerdo con cada una de los ejemplos que cita. Por ejemplo, en la página, usted la usa indistintamente, la página 238, por ejemplo, no está unificada la terminología, como digo. La página 238 aparece como virtual y en la página 213 aparece como digital. Por ejemplo, hay también alguna imprecisión respecto a la biblioteca híbrida,
que usted en la página 2 identifica con automatizada. El que la biblioteca híbrida nazca o tenga su punto de partida en la biblioteca automatizada y concretamente en los sistemas de gestión, no quiere decir que entonces esa biblioteca fuera híbrida, puesto que han tenido que concurrir muchas más circunstancias como el formato híbrido de las colecciones para que podamos estar hablando plenamente de híbrido. Y por último, una pregunta. ¿Sería posible unificar el capítulo 4? Usted titula la fotografía como fuente de imagen pública, producto de su investigación en el DEA. ¿Y el capítulo 6? Que es presentación de resultados y análisis de las fotografías periodísticas. A mí me parece que podrían integrarse ambos y dar una visión más global del mismo tema, pero en un único capítulo. Y luego ya también le recomendaría que los cuadros que provienen de su investigación en el DEA eliminara la palabra DEA. Es decir, esta investigación la aprovecha usted, pero debe incardinarla completamente en la nueva tesis doctoral. Entonces, poco nos importa que esos resultados sean del DEA y los siguientes de esta nueva etapa. Entonces, yo eliminaría los cuadros, a la par que los unificaría también, en aspecto formal, etc. Bueno, muchas gracias. Felicidades otra vez, porque es un trabajo, como digo, ha sido un trabajo muy importante, muy atractivo para el mundo de las bibliotecas y para mí ha sido un placer leerlo y hacerle estas recomendaciones. Bien, me parece que al principio del acto no les he agradecido su presencia aquí a los miembros del tribunal, que es lo primero que había hecho en estas fechas tardías del curso académico. Ya sé que estamos en fechas activas, pero no es menos cierto que en la facultad, en este momento, de los 300 profesores que hay, pues estaremos tres y estamos aquí cuatro. Estamos cuatro profesores y los cuatro están en esta sala. Habrá alguno más que tiene curso de verano y dos que tenían otra tesis antes, que son los que me han quitado la posibilidad de decir que será el primer acto académico de la era post campeones del mundo, porque ha habido otra tesis doctoral antes, con lo cual eso tampoco. Agradezco mucho que estén aquí, insisto, y quiero comenzar antes de darles la palabra a los directores del trabajo. Quiero darle mi felicitación por su trabajo, a los directores también por el trabajo realizado. Es una tesis muy, muy oportuna, es un tema que en este momento nos preocupa mucho a todos los que estamos aquí por las consecuencias que tiene, y es que si esta profesión tiene una buena imagen, habrá estudiantes que quieran estudiar biblioteconomía, estudiar documentación, etc. Si la profesión no tiene una buena imagen y de ella no se da una buena imagen, no captaremos. Entonces, en ese sentido, es un tema importante. Es un tema importante y difícil de abordar, porque tanto la biblioteca como la prensa están en un proceso continuo de transformación. La biblioteca está cambiando. Y cada vez más la imagen que tengo de la biblioteca no es la que me da el oso, la gente que trabaja en la biblioteca, sino más bien el interfaz con el que me relaciono con la biblioteca. Por lo tanto, la imagen me está resultando, en este momento me está resultando difícil saber cuál debe ser esa imagen. La prensa también está cambiando. Se está cambiando completamente. La forma en la que leemos los periódicos, la forma en la que los consultamos, que nos enteramos de ellos, etc. Lo que ha incidido en la accesibilidad es cierto, es más accesible, es más fácil leer periódicos antiguos, aunque todavía muchos periódicos deberían plantearse cómo deben ser sus interfaces para acceder a esos archivos. Ese es uno de los comentarios que le quiero hacer respecto a su trabajo. Voy a ser muy breve, nada más quiero comentar cosas muy muy brevemente, y es que en el análisis de contenido, desde mi punto de vista, hay que tener muy en cuenta también algo. Parece que el receptor es importante y que en algunos casos, o en la forma en la que ha planteado aquí el análisis de contenido, ha analizado sobre todo la noticia y la presentación de la noticia.
y en un planteamiento del periódico digital todavía demasiado próximo al periódico. Es decir, considerar la noticia extraída del buscador como una noticia y analizarla como una noticia. En este momento el periódico digital es otra cosa y en este momento es tan importante la accesibilidad de la noticia fundamental. No todas las noticias son accesibles en un periódico digital. Hay veces que lees una noticia en el periódico analógico y dices, ah, mira, luego la guardo y la saco de internet. Y te pones a buscarla y no la encuentras. No está accesible en la primera página, no está en la sección correspondiente. ¿Dónde está? Ha salido, sí ha salido, pero no sabes dónde está. Entonces esa accesibilidad de la noticia digital es importante. Esa presentación en página y esa reflexión. Ayer me sucedió una de estas cosas que tiene que ver con el periodismo, la política del fútbol, etcétera, etcétera. Y que tiene que ver con el análisis de contenido y la reflexión. No pueden hacerse ustedes una idea de la importancia que tuvo o que tenía ayer la portada del ABC en los kioscos del País Vasco. Estaban escondidas en muchísimos kioscos, las escondían. ¿Por qué? Porque la ABC publicó una portada así, con una franja amarilla aquí en medio. Por lo tanto, pero de Batasuna, a la redundancia, escondía los periódicos. ¿Por qué? Porque no podía permitir que ese periódico estuviera, que esa bandera descendiera. Era políticamente incorrecta. En el País Vasco luego salieron del armario y cantaron con todos. Pero fue después cuando ganaron. Fue después. Entonces esa portada ahí era dramática. Forma de esconder la portada era dramática. Tiene mucho que ver con la recepción. Los periódicos digitales, hoy he accedido a varios y es iguales. Y sin embargo, entras y no son iguales. Entonces, uno de los inconvenientes que yo le animo a solucionar, que se sigue analizando prensa digital, que es interesante, es que no nos podemos limitar a lo que nos da el buscador. Se queda. Hay más cosas de lo que está buscando. Una es cómo se presenta, cómo se accede, dónde está. Nada más, es un comentario. Respecto a las fotografías, precisamente por el uso de la palabra biblioteca en la búsqueda en el buscador, nos da como resultado pues dos fotos de contenido muy similar, de estructura similar, pero que corresponden a dos premios Biblioteca Breve. Uno a Goiti Solo y otro a Juan Manuel de Prada, para que luego no digan que Biblioteca Breve no premia a Tito y a Troya. A los dos. Biblioteca Breve es una colección de la editorial Seibarral, y es un premio que se concede. ¿Por qué ha salido? Porque aparece la palabra biblioteca, no tiene nada que ver con la biblioteca. Sí es cierto que la biblioteca suele ser un lugar de encuentro y que como tal ha aparecido dentro de los resultados de su trabajo, efectivamente. Entonces, lugar de encuentro, lugar de cultura, lugar de conferencias, y ahí estaba bien. Y en una visión rápida de las fotos, así se podía ver. Sin embargo, el hecho de ver rojo, brillante rojo, aparezca con los libros detrás, una fotografía de prensa, desde el punto de vista de la de contenido, sí es importante. Porque estamos uniendo la imagen de una persona a la cual tiene credibilidad y le da todavía más credibilidad de los detrás. A que si apareciera con un patrocinio detrás de Coca-Cola y eso, nos parecería que la cosa no era tan seria. ¿No? Lo mismo. Claro, con imagen. Claro. Exactamente, que es lo que se pretende, dar la mejor imagen. Entonces, ¿cómo dar la mejor imagen con los actores prácticos? Incluso a los fanáticos, los psicópatas de todo esto de la fotografía, miramos hasta qué libros hay. Si yo veo un escritor, un político o alguien que está posando en una fotografía en un periódico con su biblioteca detrás, yo por ejemplo mira. Por lo tanto, ahí me parece que la biblioteca, aunque no era una noticia, biblioteca sí podía tener cierta importancia. Bien, hay que luchar contra estereotipos, quizá alguno de los asistentes del público no han leído los estereotipos, les voy a resumir brevemente. El mejor estereotipo que he leído es de cómo debe ser el bibliotecario masculino, cómo es el estereotipo de bibliotecario, que es calvo, con gafas, mal vestido, cuidado de su imagen, soltero, quisquilloso, sensible, malhumorado y a veces alta con él, un tanto distraído e inmerso en una soledad buscada, hombre, claro, con todo lo anterior. Con esos estereotipos, ¿quién quiere ser bibliotecario? La imagen femenina tampoco es buena, salvo la bibliotecaria perversa que sale en la película de Asher Hammett, tendrá que contarle, pero en general suele ser de mediana avanzada edad, soltera, solterana, poco atractiva, incluso fea, con moño y gafas, monóculos, preocupada, cada serie, etc. Esos estereotipos son los estereotipos.
cosa. Y a mí sí. Por supuesto, que estamos hablando de estereotipos. Y siguen permaneciendo esos estereotipos. De hecho, todavía a nuestros estudiantes les cuesta explicar qué estudiar. ¿Qué estudiar? ¿Qué estudiar? ¿Con qué? Pues contra eso todavía es difícil luchar. Y en ese sentido su tesis es muy, muy oportuna. Bien, no quiero extenderme más. La narrativa de este acto me da la posibilidad de que los directores intervengan, si quieren, doctor Vives, doctor Alfredo Bajón. Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve porque el profesor López Yepes tiene mucho que decir. Pero sí quiero decirle al señor presidente. Es que lo he pasado limpio. Sí quiero decirle al señor presidente que a pesar de lo que nos ha contado Oscar Herrera, que yo lo siento mucho, sí que podemos decir que hoy es un gran día. Hoy es un gran día porque, bueno, tenemos yo por lo menos, una ilusión enorme por haber ganado el Mundial, y a esa ilusión unimos la presentación de la doctoranda Celia Mireyes, que es una doctoranda que viene a sumarse, si el tribunal así lo considera, al grupo de doctores del departamento nuestro de Economía y Documentación, y de ese convenio que se llevó a cabo a través del profesor López Yepes, convenio entre la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad Complutense. Bien. Yo como codirectora he dicho voy a ser breve, pero sí quiero, como siempre, agradecer las enseñanzas del profesor López Yepes en su buena dirección de tesis, de las que aprendo, he aprendido y sigo aprendiendo mucho. A su vez también, gracias por todas sus aportaciones, porque desde luego nos han llamado la atención algunas que creíamos que estaban subsanadas y no están, y otras pues que hemos dicho se nos ha escapado. Pero bueno, son cosas que suceden. De la doctoranda, yo puedo decir que, y ustedes ya lo han visto, que tiene una claridad total en el trabajo de investigación que ha realizado. Su exposición así ha sido clara, estricta, breve en algunos puntos, y que, por supuesto, hay aspectos como los que las doctoras Orera o Gloria López que nos han mostrado, que efectivamente las publicaciones del 2010 no ha llegado a poderlas recoger. Y por supuesto, la doctora Orera, en cuanto a la legislación, pues ella misma lo dirá, pero efectivamente hay capítulos que ha hecho desde hace tiempo y parece que bueno, al final se ha acumulado todo el trabajo y no ha dado tiempo a repasar. Nada más, de nuevo, gracias, y también hemos apuntado a los directores todas sus aportaciones para estar al quite y que sea ese correcto. Gracias. Muchas gracias. Yo no me voy a referir al tema del mundial porque ya se ha referido con bastante confusión. En todo caso, con esta referida al papel del portero de Real Madrid, que es que no es así. Los kiosqueros. Esta zona lugar sagrado. Lugar sagrado que nos encontramos. Bueno, yo quería decirles que efectivamente tenemos una gran alegría porque de nuevo probablemente una nueva tesis doctoral procedente de la Universidad de San Luis Potosí pues puede cobrar un razonable éxito. Y sobre todo esta conjunción de México y España, donde los temas comunes bueno, se benefician mutuamente de estos grupos. Quiero dar las gracias al tribunal por las lecciones que nos está dando, no solo a la doctoranda, que es un impacto distante, sino para nosotros, que todavía recibimos distancia en cada una de las tesis en las que nos presentamos. Y gracias también por esos viajes que estamos en la playa, aunque a cambio de ello vemos a la doctora de nuestra querida Universidad Castro Cero, más alta, más elegante, más mejorada. Bueno, pues con lo que se refiere al espíritu aventurero, quizás sea porque ir a México no deja de ser una aventura. Ya nuestro capitán, Fernando Cortés, tuvo que atravesar grandes selvas y grandes paisajes para llegar a la capital, y nosotros pues también hemos pasado dificultades para llegar a mis conocidos. El camión en el que iba la primera vez, los pues, del ejército, porque pensaba que eran los guatemaltecos de la frontera norteamericana. Así que esto puede pensar que trata de una aventura, pero de una aventura científica, y hasta ahora estamos saliendo
bastante bien librados de la misma. También hay que decir que esto es una nueva vivencia, no solo es. Bueno, les doy las gracias por dejarme decir frases de un modo desenfadado. Que ya decía Fuerín, creo que sigo recordando que mi vida podemos saber las mismas cosas, las mismas creencias, los mismos consejos, las mismas lecciones, etc. Todo eso nos hace pensar que seguimos siendo jóvenes, porque la edad de los doctorandos, no cambia, nosotros nos mantenemos igual, volúmenes ante los efectos del tiempo. La tesis debe ser bastante completa, porque ustedes han hecho objeciones de gran interés. Como decía mi maestro, algunas tesis reciben objeciones de gran calado. Quiero pensar que dentro de esta línea se inserta la que ha presentado la doctorada, sobre la que hay que decir, aunque ya lo ha pensado muy bien mi compañera de facilidades, la doctora Juan del Mazón, que es muy trabajadora, que es autora ya de importantes trabajos, que es probablemente una de las más prestigiosas profesoras de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, e incluso es colaboradora del CUIP, del Centro Universitario de Investigación Tecnológica, como saben, es el centro más importante en Iberoamérica en relación a nuestra especie. En cuanto al tema, muy brevemente, pues parece novedoso, es original y solamente ha podido darse en la sociedad de la información. Una sociedad que se caracteriza, como todos sabemos, por la gran capacidad de emisión de mensajes, por la gran capacidad de recepción de los mismos y por la gran capacidad de acceso a ellos a través de la distancia y de la IA. En el año 95, yo escribí un libro que ha pasado prácticamente desapercibido, se llama Los Caminos de la Información, donde por primera vez rastré en la prensa y en los medios de comunicación la presencia de términos como archivo, biblioteca de comunicación, y me sorprendí completamente viendo que había personas que hablaban de importancia de los archivos. Por ejemplo, la condesa de Roma les decía: yo me documento mucho para hacer mis novelas. Me impresionó mucho con la palabra documentar. Cuando en el año 75, cuando comenzamos aquí, la palabra documentación no se sabía lo que era. Quienes la defendían como la doctora Curras, eran unos proscritos a los que se daba recompensa por respetar a los estudios. Entonces, no tengo que agradecerse que la envidia, esta defensa que ha hecho de la palabra documentación. En otro trabajo que era la sociedad española, no estoy. Sí, es un cuarto de interés. Creo que es mi hijo de cosa. Bueno, y entonces quería decirles que efectivamente en la década de los 90 ya empieza a aparecer ese tema. Y en el periodismo digital, que no hay que confundir, como decía muy bien en la doctora Cabeza, la facsimilar en la pantalla, que es auténticamente digital, pues prácticamente la comunicación cobra un papel importante. Ahora mismo las páginas web son realmente focos, ventanillas únicas a las que se accede a muchas cuestiones de carácter humano. Y ya estoy terminando. Y tras tanto, creo que ha sido el tema del conflicto terminológico mental, que es un tema que me quita el sueño en los últimos meses. Pero quiero decirles que hemos constituido un grupo de trabajo en Iberoamérica, donde hay representantes del CUI, de la Universidad de Antioquia, de la Universidad de Minas Gerais, también de la Universidad de Rosario. O sea, personas interesadas en ver si podemos llegar a un consenso de los principales conceptos y términos de la documentación para evitar estos problemas que nos quitan su identidad, visibilidad, etc. Etcétera, que yo creo que tiene mucha más importancia de lo que puede parecer a primera vista. Y ya para terminar, como es natural, gracias y felicitaciones al mismo tiempo a la doctoranda, al tribunal que tantas buenas lecciones nos ha permitido, a los tres directores del departamento, el doctor López Vélez Coma, el doctor Félix Castaniza y el doctor Marcos, que son todavía protagonistas de los programas de doctorado de carácter aventurero que mantenemos en América Española, en Hispanoamérica. A los presentes de la sala, ustedes, en caso de confrontación, los mexicanos nos darían a la misma batalla que podríamos tener con ellos. Muchas gracias a mi querida compañera, la directora Fernando. Muchas gracias. El tribunal, no, perdón, corresponde a usted a intervenir. Permiso con la comisión tribunal. Bien, en primer lugar, quiero agradecer, como ya ha mencionado atinadamente mis directores de tesis, que tuve la fortuna de que fueran ellos quienes, en estas aventuras del doctor Yepes, pues conocerlo por allá, por tierras mexicanas, para poder mejorar en determinado momento, bueno, no en determinado momento, el trabajo, ¿verdad? Como ya se ha visto con sus atinadas observaciones, pues es un trabajo perfectible, como todo. De repente también, como
mencionaron, pues había que darle fin porque si no esto seguía extendiéndose, sobre todo con algunos aspectos que también han mencionado, sobre todo por los cambios que está habiendo tanto en los medios de comunicación como en las bibliotecas, lo que en algún momento podemos, la situación que puede reflejarse ahora, tal vez ya no sea inclusive en medio año. Les decía que precisamente a la hora de tratar de recopilar, por ejemplo, las noticias y fotografías periodísticas, de repente el periódico cambiaba de un día para otro su motor de búsqueda o cambiaba la forma de la presentación de las noticias, los buscadores, etcétera. Entonces había que estar haciendo un poco, terminar y establecer los criterios que nos permitieran compilar documentos que de alguna manera pudieran ser analizados de igual manera. En sus observaciones también está latente alguna de las cuestiones o resultados que se presentaron, como es el término que bien mencionan de la terminología, ¿verdad? Y un caso muy claro que también me saltó ahí mi fue el de la biblioteca digital y virtual, porque nosotros en nuestras definiciones, digamos, en la documentación del área, manejamos mucho lo que es digital, pero sin embargo en la prensa, la mayoría de las noticias que se referían, por ejemplo, a este tipo de biblioteca, lo mencionan como biblioteca virtual. En determinado momento, este también fue otro resultado interesante en confrontar cómo qué es lo que transmite la noticia o el periódico, ¿verdad? ¿Qué términos están utilizando en contraparte a lo mejor lo que nosotros como profesionales tenemos ya definidos, ¿verdad? Y es ahí donde se enfatiza, y creo que todos estamos de acuerdo, nuevamente en que la participación del profesional bibliotecario o profesional de la información es importantísimo. Se ha visto, y este es uno de los también casos ahí en la evolución de las noticias que se publican, por ejemplo, en España. En cierto momento, cuando la participación del bibliotecario era poca, los términos utilizados en los periódicos para definir las actividades bibliotecarias, la misma biblioteca, pues se perdían, a lo mejor no significaban lo que eran interpretaciones de los periodistas. Sin embargo, cuando ya los profesionales empiezan a participar en la elaboración de las propias noticias, entonces ya se empieza a emplear un vocabulario más acorde a lo que nosotros, a lo que se realiza, y que puede dar una idea más exacta al público de qué es la verdad que se está difundiendo. Porque en esto también podríamos mencionar que el tema de la imagen es vigente, mencionábamos, e importante, porque precisamente nos damos cuenta que una cosa tal vez es diferente lo que se publica a lo que en realidad es la institución, y hay que tener mucho cuidado entre lo que creemos que somos y lo que damos a conocer. A lo mejor nosotros tenemos muy definido lo que somos y lo que tenemos que hacer en nuestro papel, pero no lo estamos proyectando. Y al contrario, también proyectar cuestiones que creen falsas expectativas va a hacer que el público también se sienta defraudado si estamos diciendo que la institución es dinámica y tenemos los servicios y demás, y cuando llegan con nosotros nos encontramos, como decía la doctora, con profesionales que dicen no. Entonces también es interesante este tema, porque nos va cuestionando muchas cosas sobre la identidad, sobre lo que somos, lo que queremos ser también en cierto momento en esta situación cambiante, como mencionaba el doctor Félix del Valle, en que se está transformando la biblioteca, pero ¿hacia dónde? ¿Qué es lo que queremos? Y sobre todo la biblioteca como institución, y esta es una forma también de analizarlo o darnos una reflexión sobre el tema y combatir los estereotipos y demás que están arraigados en muchos lugares y en muchos medios. Por eso también es interesante el tema del estudio de la prensa, porque la prensa, a diferencia de otros medios de comunicación como puede ser el cine o la narrativa, presenta una imagen más real y más cercana a lo que está ocurriendo ahorita. Nos presenta situaciones actuales a comparación del cine, que a lo mejor por su propio medio trata de enfatizar ciertos aspectos muy que inclusive llega a distorsionar.
Bueno, en estos tres apartados, a lo mejor es ahorita en lo que englobé todas sus observaciones en cuanto al papel del bibliotecario, que es determinante para la elaboración y difusión de las noticias. Esto del vocabulario, que también lo que se difunde es parte o debemos participar en ello, porque nos corresponde y mejora mucho cuando el bibliotecario participa. También sobre el uso de la prensa digital sobre la empresa, en estos momentos cambiantes vemos también que los periódicos van transformando, y muchas veces, aún a pesar de tener sus dos versiones, las dos pueden ser distintas, ¿verdad? Inclusive en algunos periódicos ya puede uno consultar la versión impresa y la versión digital, aunque sea de la misma edición, ¿verdad? Y es un análisis distinto. Lo que tratamos de hacer también en esta investigación fue elaborar un instrumento de análisis que pudiera ser en su momento adaptable a otros medios, como bien menciono. Aunque el cine, más por aspectos de ocio, ha sido tratado o analizado, pero hay otros medios que no se han analizado y que también son importantes y que difunden la imagen de la biblioteca, como la radio, por ejemplo, o el mismo internet. Entonces, en esta investigación también lo que trata, bueno, lo que uno de sus objetivos fundamentales fue el elaborar un instrumento que pudiera ser adaptable, o tomar aquellos elementos básicos que pusiera darnos bases para, en su momento, trasladarlos al análisis de otros medios. Sobre una pregunta que nos hacían sobre qué apoyo tiene la biblioteca en los medios de comunicación, podríamos decir que volvemos nuevamente a la participación del bibliotecario, porque en muchas ocasiones esos espacios en los medios de comunicación hay que buscarlos, y va a depender, aunque podríamos pensar que puede depender mucho, y es cierto, del dinero o del presupuesto que tenga cada biblioteca para sus actividades de difusión. Pues también es cierto que en muchas ocasiones depende del bibliotecario, de cómo se mueva y cómo busque, y muchas de esas actividades a veces las tiene que buscar él. Entonces volvemos nuevamente a la importancia del bibliotecario en esta labor. En general, en las bibliotecas mexicanas, podríamos decir que el tema del marketing, la difusión, son pocas las que las llevan a cabo. En los planes de estudio sí existen, pero en la realidad son de las actividades que se dejan más al margen. Se atienden otros problemas de colección, de infraestructura, demás, ¿verdad? Pero sin embargo, poco a poco se ha ido emplazando, difundiendo o enfatizando la idea de que se debe de hacer. Pero son pocas los casos que tengo yo referencia de que tengan, no tienen un departamento propiamente de marketing, sino que se realiza dentro de las actividades de servicios, pero que poco a poco ahí van, se están considerando como parte esencial de las actividades que se realizan, a diferencia de en otras instituciones, más concretamente los casos que he visto españoles, en que sí ya son actividades muy bien definidas y que en los programas de planeación, ya están inclusive con presupuestos y demás ya muy bien organizados. Y pues sí, sobre qué actividades culturales se ven más reflejadas en los medios, precisamente eran algunas de las que mencionaban, como exposiciones de pinturas, de fotografías, otras exposiciones tal vez de personas ajenas propiamente a lo que es la biblioteca, ya no nada más es la exposición de libro o nada o una actividad de lectura, sino que ya hay otras actividades que están integrándose y que se están difundiendo, sobre todo en las bibliotecas españolas. Bien. En estos puntos creo, o traté de englobar las observaciones realizadas. Les agradezco mucho, las mismas en algunas, pues ya nos dimos tiempo ya muy tarde, como la conferencia de... Sí, vi el programa del séptimo congreso del seminario, inclusive ya estaba escribiendo la carta para que me la mandara por correo, pero ya estaba, dije, bueno,
de aquel que llegue y todo, y había que los trámites también de tiempo, a veces también de tiempo de los trámites aquí correspondientes, pues ya lo dejé, pero sí la tengo anotada, de que lo voy a conseguir, sobre todo que es un tema que se tiene que actualizar, hay muchas cosas, muchos detalles, ¿verdad?, que a veces uno pensó que ya los había puesto, y los quitó, y los volvió a poner, pero pues bueno, perfectible, ahí vamos en el camino de la información, y esperamos pues haber cumplido con los propósitos establecidos. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. El tribunal se queda a deliberar. Realizado el acto de mantenimiento, defensa y lectura de la tesis doctoral presentada por la Celia Pérez Cárdenas, este tribunal acuerda otorgar la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad. Abusón, como Casillas, tú te has aprendido al final. Puede dejar al presidente, porque va a venir el primero. Muchas gracias. El presidente. Ha dicho que.